la batalla por el cálculo diferencial e integral. Fue una discusión entre dos matemáticos del siglo XVII. ¿Qué digo matemáticos? Personajes históricos y hasta leyendas que nos dieron esos gloriosos años. Sir Isaac Newton y Gottfried Leibniz. Curiosamente, la principal disputa se mantuvo por sus discípulos y no por ellos directamente. Y el gran pleito era acerca de cuál de ellos fue el que inventó el cálculo infinitesimal, esta disciplina que comenzó a surgir alrededor del año 1699 y tuvo su apogeo en 1711. Acompáñame en este video donde vamos a explorar toda esa controversia, la batalla del siglo. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte, abróchate esos teoremas y prepárate para ponerte del lado de Leibniz o de Newton. Yo soy el profe John y esto es Math Fucking Rocks. ¿Quién fue Isaac Newton? Nacido el 25 de diciembre de 1642 al 31 de marzo de 1727. Se le considera que fue un físico, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés. Autor de esos Principia Mathematica, comúnmente conocidos como los Principia, donde describe la ley de la gravitación universal y estableció las bases de la mecánica clásica mediante las leyes que llevan su nombre, primera, segunda y tercera ley de Newton. Entre otros descubrimientos científicos destacan los trabajos sobre la naturaleza de la luz, la óptica y en matemáticas ese pequeño desarrollo que tuvo del cálculo infinitesimal, que utilizó para formular sus leyes de física y astronomía. También contribuyó en otras áreas de las matemáticas desarrollando el teorema del binomio, que también se le conoce como el binomio de Newton, y las fórmulas de Newton-Cotes, utilizadas en métodos numéricos para hacer aproximaciones. Se le considera que fue el primero en iniciar la espectroscopía, ese espectro de color, ese prisma tan bello que aparece en la portada del Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Cómo la luz blanca se descompone en ese arco iris de colores. También tuvo desarrollos en leyes de convección térmica, describiendo el enfriamiento y el calentamiento de objetos con esa ley de enfriamiento de Newton que lleva su nombre. Estudios sobre la velocidad del sonido, el origen de las estrellas, mecánica de fluidos, viscosidad, leyes que gobiernan el movimiento de la Tierra, los cuerpos celestes, y a menudo es calificado como el científico más grande de todos los tiempos. Y no es para menos porque su obra es una revolución científica y muchos lo han elogiado. ¿Quién fue Gottfried Wilhelm Leibniz? Nacido el 1 de julio de 1646 al 14 de noviembre de 1716. Leibniz además era polímata, filósofo, matemático, lógico, teólogo, jurista, bibliotecario y político alemán. Uno de los grandes pensadores del siglo XVII y XVIII, se le reconoce como el último genio universal. Ahí tenemos de nuevo una disputa porque Leibniz no solo se dedicó a una rama del conocimiento, sino que le hacía a todo. Considerada la última persona que pudo formarse suficientemente en todos los campos del conocimiento. Después de él, ya solamente hubo especialistas, matemáticos, físicos, químicos, pero Leibniz le hacía a todo.
Por eso es conocido tanto por matemáticos, filósofos, lógicos, psicólogos, porque también trabajaba metafísica, epistemología, lógica, filosofía de la religión, así como la matemática, física, geología, jurisprudencia e historia. No por nada, Denis Diderot, el filósofo francés del siglo XVIII, escribió en la enciclopedia: quizás nunca haya un hombre que haya leído tanto, estudiado tanto, meditado más y escrito más que Leibniz. Es así que nuestro querido Leibniz inventó el sistema binario, que actualmente es lo que utilizan las computadoras. Fue uno de los primeros intelectuales europeos que reconocieron el valor y la importancia del pensamiento chino y de China como una potencia desde todos los puntos de vista. Y junto con René Descartes, Baruch Spinoza integra los tres grandes racionalistas del siglo XVII. Si nos vamos por este campo de quien manejaba diferentes disciplinas, Leibniz se considera más completo que Newton. Y de nuevo, esto entra a debate y es un cuento de nunca acabar. La controversia de quien inventó el cálculo. Por un lado, Newton afirmaba que él había comenzado a trabajar en una forma de cálculo que llamó método de fluxiones y fluentes por allá del año 1666, el número de la bestia, cuando tenía escasos 23 años, pero que no lo había publicado hasta muchos años después como una anotación de menor importancia para él en una de sus publicaciones. Prácticamente puso: aquí utilicé algo que inventé hace 10 años, donde resuelvo con este método de fluxiones. Acabo de inventar el cálculo, pero no es importante. Lo importante son mis demostraciones físicas. Por otro lado, Leibniz sostenía que comenzó a trabajar en una variante del cálculo en el año 1674 y que recién en 1684 publicó su primer trabajo referido al tema. Se dice que la demora en la publicación de las ideas de Newton se debió a que no quedó completamente satisfecho con las justificaciones matemáticas, y en sí tenía razón. El método de fluxiones utiliza esos infinitesimales que, cuando fueron fuertemente criticados por los filósofos, estuvieron a punto de tirar el cálculo y a la matemática entre las patas. Como dato perturbador, fue hasta que llegaron Cauchy, Riemann, posteriormente, a poner orden a estas ideas de Newton, que no eran equivocadas, pero no tenían un fundamento matemático. Y es así como no pudieron tirar a las matemáticas esos filósofos criticones. En consecuencia de utilizar esas fluxiones, Newton reformuló su teoría, que se denominó geometría de los fluyentes y las fluxiones, que basó en la geometría tradicional, en donde introdujo elementos que lo acercaron a lo que hoy en día conocemos como cálculo. Aunque sí explicó esa interpretación geométrica del cálculo, no explicó su notación fluxional para el cálculo hasta 1693. Y no fue hasta que en el año de 1696 el francés L'Hôpital publicó Análisis de los infinitamente pequeños para el estudio de las líneas curvas, siendo el primer libro de texto de cálculo diferencial que se escribió. En él reconoció las contribuciones de Newton, pero también remarcó que el método de Leibniz era mucho más fácil y rápido de entender debido a la notación que utilizaba. Es decir, que Newton se complicó demasiado y que los mortales no entendían esa notación, y es por eso que hoy en día Leibniz y su notación es la que utilizamos en el salón de clases. En este último, llevó L'Hôpital a sostener que lo expuesto por Newton en su libro Principia era casi en su totalidad el cálculo desarrollado por Leibniz. Ese marqués de L'Hôpital, que también genera controversia porque le compró a Bernoulli todas esas ideas, y realmente él solamente era un estudiante de Bernoulli
con mucho dinero. De ahí que la regla del hospital no fue inventada por él, sino que se la compró a los Bernoulli. Y ahora aprovecho para hacerte la invitación a formar parte de los miembros del canal, donde encontrarás 17 cursos de matemáticas universitarias completamente desde cero, partiendo de matemáticas para la universidad y el cálculo. Cálculo universitario, nivel Harvard, álgebra lineal, ecuaciones diferenciales, probabilidad y estadística, cálculo tensorial, métodos matemáticos para la física, métodos numéricos, entre muchos más. 17 cursos de matemáticas universitarias completamente desde cero, académicos y como si estuvieras tomando clases en primera fila en alguna universidad conmigo. A la fecha, 1850 estudiantes forman parte de los miembros de este canal, un récord mundial. Así que la calidad está respaldada por todos ellos. Serán los $2 mejor invertidos de tu vida. Antecedentes de la batalla del cálculo. En los últimos años de vida de Leibniz, por allá de 1710-1716, fueron muy amargados porque tenía esa larga controversia con John Keel, Newton y otros. Es decir, estaba peleado con todo mundo. Y todo era referente a quién había descubierto el cálculo, si lo había hecho o le había copiado las ideas a Newton. El aspecto más notable de esta lucha fue que ningún participante dudó por un momento que Newton ya había desarrollado su método de fluxiones, cuando Leibniz empezó a trabajar en el cálculo diferencial. Sin embargo, no había aparentemente ninguna prueba más allá de la palabra de Newton. ¿Quién iba a creer que hace 10 años lo había inventado, pero no lo había publicado porque no lo había convencido? Curiosamente, estas dos vertientes del cálculo infinitesimal se puede expresar tanto en la notación de Newton, que es la de fluxiones, como en la notación diferencial, que es la de Leibniz. O también la podemos ver de forma geométrica. Tenemos tres aristas, tenemos tres caras de este cálculo infinitesimal. El primer uso de los diferenciales en los cuadernos de Leibniz puede remontarse por allá de 1675. Y también empleó esta notación en una carta en 1677 dirigida, adivina, a Newton. Y esta notación diferencial apareció también en las memorias de Leibniz en 1684. La afirmación de que Leibniz inventó el cálculo independientemente de Newton tiene como base el hecho de que Leibniz publica una descripción de su método algunos años antes de que Newton publicara algo de las fluxiones. Además, siempre alude al descubrimiento como su propia invención. Otro de los puntos fuertes es la trayectoria que tenía Leibniz. Imagínate, era un universalista que publicaba, leía y siempre se manejaba de buena fe. Era un hombre honorable y por eso se creía de su palabra. Demostró en sus papeles privados el desarrollo de las ideas del cálculo de una manera independiente de lo que había hecho Newton. Es como cuando le copias la tarea a tu compañero de clase y la explicas de diferente forma, le cambias la letra, pero llegas al mismo resultado. Pero la gente que era detractora de Leibniz decía que vio alguno de los papeles de Newton sobre el tema antes de 1675 y a lo sumo en 1677. Decían que Leibniz ya conocía las ideas de Newton y lo único que hizo fue darle una lavada de cara, hacer propias sus ideas y, por qué no, escribirlas de mejor manera. También sus detractores decían que obtuvo las ideas fundamentales del cálculo de esos papeles y ellos ya ven irrelevante el hecho de que la alegación de Leibniz fuera indiscutible durante algunos años. Ambas afirmaciones para desestimar a Leibniz fueron refutadas
ya que no se conocía por el momento ciertas pruebas de que él tuviera acceso a esos escritos. No es como hoy, que hay cámaras en todos lados y cualquier momento de la vida se puede capturar en video. Por allá de 1849, Gerhard, al pasar por los manuscritos de Leibniz, encontró extractos de la obra de Newton, pero que también circuló previamente entre algunos matemáticos a partir de que Newton le diera una copia a su maestro Isaac Barrow en 1669 y que Barrow se lo enviara a John Collins. ¿En qué terminó? ¿Cuál fue la conclusión de la batalla más épica en matemáticas? En 1696, ya algunos años más tarde de los eventos que convirtieron en el tema de la disputa, la posición todavía parecía potencialmente pacífica. Newton y Leibniz habían hecho reconocimientos limitados del trabajo del otro. Sutilmente en sus investigaciones decían y daban crédito al adversario. Y el libro del L'Hôpital de 1696 sobre el cálculo, con un punto de vista leibniziano, también había reconocido la obra de Newton, publicada en el año de 1680, de que casi todo era de cálculo, mientras que había expresado su preferencia por la comodidad de la notación de Leibniz. De hecho, ese signo de integral es la S que alargó de más Leibniz y utilizamos actualmente para hacer esas sumas infinitesimales. Al principio, no había razón para sospechar de la buena fe de Leibniz. En 1699, Nicolás Patio había acusado a Leibniz de plagiar a Newton, es decir, que los discípulos de cada uno de los maestros, Newton y Leibniz, eran los que estaban poniendo el dedo en la herida. No fue sino hasta la publicación de 1704 de una revisión anónima de los caminos de la cuadratura de Newton, la cual implica que Newton había tomado la idea del cálculo de Leibniz, que cualquier matemático responsable dudaba de que Leibniz había inventado el cálculo independientemente de Newton. Con respecto a la revisión de este trabajo de la cuadratura de Newton, todos admiten que no había ninguna justificación o autoridad de las declaraciones realizadas en el mismo y que se atribuyen correctamente a Leibniz. Pero el debate posterior llevó a un examen crítico de toda la cuestión y surgieron varias dudas. La primera de ellas, la idea fundamental que tenía Leibniz, derivó del cálculo de Newton. El caso en contra de Leibniz, como publicaron los amigos de Newton, se resume en el Commercium Epistolicum de 1712, que hace referencia a todas estas denuncias. Este documento fue fabricado completamente por Newton, un compendio de las inconformidades que tenía respecto a Leibniz. De hecho, no existe el resumen con hechos, fechas y referencias del caso Leibniz hecho por sus amigos, pero Johann Bernoulli intentó debilitar la evidencia indirecta atacando el carácter personal de Newton en una carta que fue hecha el 7 de junio de 1713, cuando lo presiona para que diera una explicación. Sabiendo que Newton era una persona de carácter fuerte y que contestaría de sobremanera, Bernoulli solemnemente negó haber escrito la carta. Ya había arrojado la piedra y estaba escondiendo la mano. Al aceptar la negación, Newton añadió en una carta privada a Bernoulli, donde le reclama las razones por las cuales él tomó parte de esta controversia. Y cito las palabras de Newton: "Yo nunca he comprendido mi fama en las naciones extranjeras, pero estoy muy deseoso de preservar mi carácter de honesto, que el autor de esa carta, como si fuera un gran juez, había tratado de arrebatarme. Ahora que soy viejo, tengo poco placer en los estudios matemáticos y nunca he tratado de propagar mis ideas por el mundo, sino más bien
he tenido cuidado de no involucrarme en disputas a causa de ellas. Y Leibniz también contestó en una carta a Conti de fecha del 9 de abril de 1716. Y cito: con el fin de responder punto por punto a toda la obra publicada en mi contra, tendría que entrar en muchos detalles de lo ocurrido hace 30, 40 años atrás, de los que recuerdo muy poco. Tendría que buscar mis viejas cartas, de las cuales muchas están perdidas. Por otra parte, en la mayoría de los casos no guardé una copia, y cuando lo hice, la copia está enterrada en un gran montón de papeles. Pero podría ordenar únicamente con tiempo y paciencia, y he disfrutado poco de tiempo libre, siendo desperdiciado en los últimos tiempos con ocupaciones de naturaleza totalmente diferente. He ahí la contestación de los dos protagonistas de la batalla legendaria del cálculo. Ya estamos viejos para estar peleando por estupideces. Si bien la partida de Leibniz puso fin temporalmente a la polémica, el debate se mantuvo durante muchos años. Estableció un comité para pronunciarse sobre el conflicto de prioridades, y al final hubo un consenso en el que Leibniz y Newton, de forma independiente, inventaron y descubrieron el cálculo en Europa en el siglo XVII. Fueron esos arquitectos que formaron esta herramienta tan excepcional como lo es el cálculo diferencial e integral. Espero te haya gustado este video con datos históricos, datos perturbadores de esta batalla por el cálculo. Están tus posibilidades, únete a los miembros del canal, donde está el curso de cálculo universitario nivel Harvard y el curso de análisis real, donde hago toda esa explicación, esa demostración, esos teoremas tan hermosos que dan origen a una de las herramientas más poderosas que ha tenido la humanidad. De mi parte ha sido todo, gracias por ver este video, yo soy el profe John y esto fue Matt Fucking Rocks.